¿Cómo están ustedes? Yo soy el doctor Juan Carlos Bacareza. Trataremos de hacer una reflexión sobre el momento económico y el futuro económico para TLV1 en circunstancias muy especiales, no solamente desde el punto de vista nacional, sino también desde el punto de vista internacional. Desde el punto de vista internacional, la economía mundial está transitando por complejidades muy profundas. No solamente, como explican algunos especialistas, que todo se ha de alguna manera desbalanceado, las variables económicas por la problemática de la guerra entre Rusia y Ucrania. Es cierto que eso ha incidido en la economía mundial, especialmente. Ya está muy trillado esto en el tema alimentario y en el tema energético. Pero lo que no se habla en general es que la economía mundial, más allá de la guerra de Rusia con Ucrania, transita una problemática bastante, bastante complicada. Hemos tenido a través del tiempo distintas burbujas financieras. Por nombrar algunas, tuvimos las empresas .com en un momento, las hipotecas subprime, aquellas hipotecas que se daban por monedas, los intereses, y bueno, provocaron hasta la caída de Lehman Brothers, y así sucesivamente se van produciendo burbujas por el exceso de moneda que hay en el mundo de las finanzas. El desbalanceo hoy llega a tal proporción que, de acuerdo a distintos estudios, se entiende que la deuda mundial general, cuando uno habla de deuda general, está hablando de la deuda de los estados nacionales, las corporaciones y las familias y las empresas, llega más o menos más allá entre los 300 y 360 billones de dólares. Y la economía internacional, la sumatoria de todos los PBI del mundo, según las estimaciones, está entre 100 billones y algo más. Es decir, que el mundo debe casi dos veces y media su producción. Esto es antinatural. Y es por eso que cada tanto se produce lo que nosotros llamamos que se pincha el globo de la financiarización y se producen las crisis que nosotros estamos acostumbrados, nos han hecho acostumbrar a sufrirlas, a analizarlas y a sufrirlas. Todo esto en los últimos tiempos se vio de alguna manera ralentizado por la emisión que hubo en el mundo por el tema de este famoso COVID-19. Pero ahora, tanto la Comunidad Europea como Estados Unidos, como Inglaterra, han comenzado a aumentar las tasas de interés y han comenzado a no monetizar la economía. Esto va a provocar en toda el área de la Comunidad Económica Europea, en Estados Unidos y me imagino que en el Asia también, China, porque la verdad que China ha caído bastante en el crecimiento de su Producto Bruto Interno, está más sustentado ahora en el consumo interno que en las exportaciones. Han hecho justamente el Congreso del Partido Comunista ha determinado hacer un hincapié preferentemente en el consumo interno, más allá de las exportaciones, que son muy importantes también para China. Entonces el mundo va a atravesar la suba de tasa de interés estadounidense, la suba de tasa de interés en Europa, va a provocar de alguna manera una caída en el crecimiento económico. Así que desde el área fuera de la Argentina, no importa en qué mercado estemos, vamos a tener complicaciones. Más allá de las complicaciones que tenemos desde el exterior, tenemos las propias. Nosotros hemos atravesado el 2022, bueno,
con un crecimiento respecto al 2021. Indudablemente, el 2020 y el 2021, la economía tuvo una caída bastante, bastante importante. Todo eso que no se consumió y no se pudo producir ni tener un bagaje de economía más o menos concreta, se vio de alguna manera potencializado en el 2022, donde hubo algunos sectores bastante interesantes, bastante importantes en la mayoría de los casos, que tiene que ver con el área minera, la producción automotriz, la construcción, de alguna manera el consumo retenido en el 2020, en el 2020 y 2021, áreas que, por ejemplo, hicieron mucho hincapié en el consumo de textiles, en el consumo de bienes durables y en el consumo también de turismo, aquellos que pudieron viajar, porque hay un alto grado de pobreza y de marginación en la República Argentina, y también en lugares como, por ejemplo, lo que tiene una referencia específica en lo gastronómico. Pero se llega a un punto bastante delicado que tiene que ver con dos vectores. Uno es el vector de llevar la economía de alguna manera de la mano con lo arreglado con el Fondo Monetario Internacional, que determina un determinado déficit primario, el 2,5, y también con una cantidad de dólares que tiene que tener el Banco Central al fin del periodo anual, que de alguna manera limitó e implicó que aparezcan en algún momento el dólar soja, ¿no? En dos sectores, en dos veces distintas con dos precios distintos, que eso implicó un costo adicional para el Estado. La diferencia entre que yo pago el dólar a 2.30 y después lo vendo a 176, 180 me provoca un déficit estatal que no lo que determina que el Estado le firme una letra intransferible al Banco Central por la diferencia entre lo que compro el dólar y a cuánto lo vendo. Y el otro tema es importante en respecto a la cantidad de dólares necesarios que se tenían que tener sobre fin del ejercicio, que es en diciembre, en el arreglo con en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Acá se producen dos variables que son para tener en cuenta. Hay una gran monetización de la economía y hay una caída en la demanda del dinero. Nadie quiere tener dinero argentino en sus manos. Eso provocó también como reflujo una actividad en los sectores comerciales, como recién yo había descrito, porque es preferible sacarse el dinero de las manos por alta inflación, casi el 100%, y entonces comprar bienes textiles, comprar bienes del hogar, viajar, consumir en turismo y en gastronomía, y bueno, eso dinamizó la economía en determinados sectores. Pero ahora ya viene una caída por la alta inflación, ha pegado muchísimo en el tema de los precios, y la alta inflación ha dejado bastante delicado en sectores de la población en la República Argentina. Se calcula que la mitad de la población está ahí al nivel de pobreza y un por ciento muy importante en indigencia. Entonces estamos en un país totalmente dividido, donde un por ciento que no es muy grande puede viajar al exterior a ver un campeonato del mundo, o puede viajar y tener turismo internacional, y una gran cantidad de hermanos argentinos apenas puede llegar a fin de mes y muchos no llegan a la canasta básica, y ya los datos están en todos los informes y los datos y los estudios que se han hecho. Entonces, de esta manera nosotros venimos ya de pasar un 2022 con algunos sectores en crecimiento, volvemos
hacia un 2023, donde a lo mejor podemos tener algo, algo en construcción, que a lo mejor se va a dinamizar para no tener los pesos en las manos. Es posible que también haya producción automotriz, con el inconveniente que están muy los insumos importados, que de los cuales somos dependientes, están muy de alguna manera en manos del Estado, sabiendo qué se puede o no importar. Entonces eso traba procesos productivos. Puede ser también que algo de textil y algo de artículos del hogar tengan una dinámica, pero no de la manera que se tuvo en el 2022. Ya en diciembre ya nos estamos dando cuenta de la caída del consumo. Se va a retraer el consumo, que es un multiplicador en el Producto Bruto Interno, y si el consumo se cae por el tema de que del crecimiento de los precios con respecto a los salarios es superior, también se va a disminuir todas aquellas variantes que no tengan, que tengan consumo interno, y aquellas que se exporten, pero tengan problemas de insumos para terminar los bienes. En el sistema agropecuario hay una sequía bastante importante. Mucho de la producción del 2022, del 2023, se vendió en el 2022 para terminar el arreglo con el Fondo Monetario Internacional. Así que estamos en un esquema que puede ser un crecimiento nada que ver con el 2022, que puede rondar entre el 4 y el 5, de acuerdo a las distintas variantes, y que lleguemos en el 2023 a tener el 1, a lo mejor, como, con mucha suerte, con un pequeño envión que viene del 2022. Pero ese crecimiento que tuvimos en el año que está terminando y el que viene, es muy desigual en la República Argentina. Es un núcleo muy, muy limitado de los habitantes de la República Argentina que ha tenido crecimiento, y la gran mayoría ha pasado por un problema bastante complicado. Así que es posible que la minería, algo de lo textil, la automotriz, si se termina el gasoducto, es posible que también podamos exportar más de lo que estamos exportando energía, a importar menos también de lo que hemos importado este año, pero estamos en esas variables. Así que me parece que por lo menos lo que estimamos es que el año, en este año que ya está cerca de comenzar, va a ser de alguna manera un año muy, con mucha diferencia con el año que pasamos. Un crecimiento prácticamente casi nulo, muy poquito, salvo que suceda algo muy, muy especial. A veces están lo que se llaman las situaciones que uno no previene. Y bueno, y seguramente va a haber una tensión entre los salarios y los precios, y sectores del campo laboral que van a querer recomponer sus salarios más allá de lo que de los convenios que se han resuelto, y creo que va a ser un año de un crecimiento muy pequeño si se logra crecer. Y no se puede esperar mucho del mundo por la situación que nosotros hemos descrito. El mundo está complicado, y hay un economista, Noriel Robine, que fue el que analizó, previó la explosión de las hipotecas subprime. Él está hablando de un problema que se acerca en la economía mundial. Y hace poco, en un artículo, lo tituló más o menos de esta manera: es un tren que se está moviendo muy, muy despacio, pero que va a chocar y que nadie se da cuenta. Es decir, parecería que la economía del mundo va hacia un choque lentamente, pero va a chocar en general. Así que esa es la situación. No es que uno es negativo, pero a veces las relaciones económicas y los datos que uno tiene son los que son, y los datos y los números
no son transferibles a lo que uno puede desear o a lo que uno quiere que suceda. Bueno, hasta acá llegamos más o menos con el análisis a nivel internacional, a nivel nacional, y también como reflexión, hay muchísimos, muchísimos más pobres en Sudamérica y en los países, entre comillas, emergentes, muchísimos más de los que había antes de la pandemia. Así que también es para tener en cuenta, hay un estudio hecho por la CEPAL que llama a reflexionar a los líderes, entre comillas, que manejan nuestros países sudamericanos o americanos centrales o de nuestra Hispanoamérica. Estamos bastante, bastante complicados. Muchas gracias. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Pero todos los días, en cada programa, en cada reportaje, en cada esclarecimiento, descubrimos que decir la verdad vale la pena. Decir siempre la verdad tiene un precio. Pero cada vez que recibimos tu apoyo, entendemos que seguir luchando vale la pena. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero.